Directa y sin rodeos, la diputada por el distrito 57 Marisol Torres responsabilizó a la extrema izquierda de querer desestabilizar al gobierno de Sebastián Piñera. La decisión del presidente del Senado de no autorizar el ingreso de la fuerza pública para desalojar a los manifestantes en el Congreso, o más allá de las legítimas demandas del movimiento estudiantil, la parlamentaria cree que detrás de todo esto hay intereses políticos para crear un clima de inestabilidad. La izquierda más extrema eh, de alguna manera han ido creando un sistema de, de mucha inestabilidad. Eh, de alguna manera han ido atacando instituciones y hoy día uno ve bastante menos respeto por, por la autoridad. Indudablemente esa no es la forma de, de desarrollar eh, una democracia, sino todo lo contrario, se la pone en riesgo. Eh, hemos visto eh, una intencionalidad en desacreditar a carabineros, en desacreditar el Congreso, que son instituciones. En todas partes hay todo tipo de personas y puede haber personas que con sus conductas no, no honren el cargo que... que invisten, pero que invisten, perdón, pero pero la verdad es que nuestra democracia, por supuesto que se puede mejorar, pero hay que cuidarla. Cuando hoy violentamente la gente se toma, por ejemplo, las calles, se toma la rampa de Chacao, a mí me parece sencillamente inaceptable. Ah, esto es el, el fin justifica los medios y esto eh, es algo que no debe de aceptarse y cualquier autoridad tiene que tomar todas las medidas que están en su mano para evitar eh, que esto se produzca y restablecer el orden público. A mí me parece Vergonzoso y me parece una bajeza, una cobardía moral de las personas que están a cargo y que patrocinan este tipo de, de cosas, ¿no es cierto? No hacerse responsables. Partidos políticos, movimientos caseta. todos. En esta línea, Turres sostuvo que la oposición se ha sumado al actuar de la extrema izquierda, pese a que la sociedad quiere vivir en paz y en un país con mayores oportunidades de desarrollo y de calidad de vida. Hay un clima de incapacidad de un gobierno que no es capaz no es capaz, valga la redundancia, de manejar los conflictos, de prevenir los conflictos, de anticiparse a las cosas. Creo que algo no está funcionando bien. Creo que la autoridad se legitima en tanto cuanto hace bien las cosas, cumple la palabra, dialoga y cumple lo que se dice, porque si ayer se llegó a un acuerdo con los estudiantes secundarios en el Senado y después no se cumple, creo que ahora el, la situación es mucho más compleja. Yo creo que en, en, en este gobierno hemos alcanzado eh, logros que la gente esperaba por años. Yo creo que ha habido deficiencias en el manejo político a veces o en la conducción política porque no habíamos sido gobierno antes. Pero en términos eh, de, de fondo, en temas de fondo, la verdad es que yo creo que ha sí, sido un gobierno que ha... Hecho cosas que mejoran la calidad de vida de muchísimos chilenos. Para el intendente Montes, hay redes organizadas que buscan crear un clima de inestabilidad, afectando finalmente la tranquilidad de la comunidad, lo cual calificó de vergonzoso y llamó a los parlamentarios y sociedad a rechazar los actos de violencia que interrumpen la democracia.